Este mes, a nivel internacional, es considerado como el mes de sensibilización por el cáncer de mama, y lo que se busca es crear conciencia en la prevención y en la detección pre precoz de una patología tan prevalente en la mujer y también en el hombre como es el cáncer de mama. ¿Qué, qué tipo de actividades se van a estar desarrollando y quiénes? Bueno, nosotros, eh, junto con el Colegio Aires del Cerro, que este año fuimos elegidos. Eh, como destinatarios de lo recaudado de la Correcaminata Desafío Aires del, del Cerro, la novena edición, eh, fue como una forma de comenzar el mes. Esta Correcaminata se realizó este domingo pasado, 30 de septiembre, y fue como, como la apertura oficial de, de este mes tan, in, tan importante. Después vamos a estar el sábado 13 de octubre en el centro haciendo nuestra tradicional campaña con entrega de lazos rosas y consignas de prevención eh, y estamos organizando ya delineando lo que va a ser eh, una campaña junto al Colegio Aires del Cerro, al Centro Diagnóstico de Martino, al doctor Oscar García Allende y la Fundación Aires de Vida de mamografías gratuitas para mujeres que no tienen cobertura social. Está. Eh, qué importante este estudio ¿no? y la detección temprana. Exactamente, Sab, eh, sabemos que el cáncer de mama detectado a tiempo se cura en un porcentaje que ronda el, el 95%, por ende es, es muy importante eh, la realización de las mamografías en las mujeres a partir de los 40 años. Está. ¿Ha cambiado en algo la incidencia que tiene en la mujer eh, el, cáncer, el cáncer de mama a lo largo de los años? No, no ha cambiado estadísticamente, sí ha cambiado eh, la respuesta a los tratamientos porque cada vez tenemos mejores tratamientos. Eh, yo te comentaba que hace unos días entregaron el premio Nobel de Medicina a dos investigadores que manejaron que llevaron adelante todos los estudios que tienen que ver con la inmunoterapia en cáncer, y es ahí por donde, por de, por donde vienen todos los tratamientos. ¿Es una bueno, luz de esperanza tan grande? ¿no? Sí, sin dudas que sí, cambia venimos viendo cómo va cambiando la dirección del tratamiento a, a cuestiones cada vez más específicas, con, con menos toxicidad, eh, con mejor calidad de vida, eh, y tenemos, tenemos que seguir por ahí sin bajar los brazos en esta lucha que es crear conciencia para el diagnóstico precoz. Bueno, un mes que se puede decir va a ser un mes de cinta rosa. Un mes rosa, sí. Eh, octubre clásicamente es un mes rosa, pero los esfuerzos destinados a, a mejorar eh, todo lo que tenga que ver con una patología como es el cáncer no descansan en todo el año. ¿sí? Estamos todo el año trabajando para para lograr mejores estadísticas en cuanto a diagnóstico, bajar las estadísticas de incidencia, de incidencia o prevalencia y, bueno, a ver si podemos ponerle un freno en algún momento a esta enfermedad, que hoy por hoy ya se ha transformado, y esto es un concepto muy importante, en una enfermedad crónica.